problema. Hace algunos años tuve la oportunidad de conversar con el presidente Piñera aquí en Santiago y ahora pues estamos acompañándolo en este nuevo mandato para asumir. Estamos muy interesados en darle continuidad a algo muy importante para Honduras, que es la repotenciación de SENASA, el servicio de sanidad animal. Es un sistema muy robusto el que tienen en Chile y nosotros ahora que estamos impulsando el Honduras 2020, priorizando la agricultura de exportación, creemos que aquí tenemos un gran socio. También queremos abrir el mercado chileno para nuestro melón, es uno de los temas que vamos a conversar también, entre otros productos. Me interesa mucho también el tema de atención a la clase media y el empleo que ha propuesto el presidente Piñera y creo que podemos encontrar coincidencias importantes para podernos nosotros ilustrar un poco más de lo que ellos tienen planificado hacer. Y el tema forestal es otro tema muy importante, al igual que darle continuidad a un programa muy importante de becas que hemos venido construyendo con el gobierno chileno y que para nosotros es una enorme oportunidad, con financiamiento desde luego de Honduras, compartido pues también con el apoyo que Chile nos pueda dar. Presidente Hernández, usted es el único presidente de Centroamérica que estará en este importante evento. ¿Qué mensaje manda esto? Tenemos probablemente dos reuniones con el presidente Peña Nieto por un tema de migración, de seguridad, de cooperación en el tema de vivienda fiscal para operadoras de justicia y de igual manera con el presidente Macri. Gracias.